Nacho Bernstein le pide a Juan Manuel Márquez y a Canelo Álvarez que dejen de criticarse. Así es, dijo lo siguiente: faltan respeto al boxeo. Y es que el entrenador asegura que ambos discuten a lo pendejo, pero criticó a Canelo por sacar ventaja de sus rivales. Y es que el entrenador Ignacio Bernstein fue tajante y dijo que Saúl Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez deben parar a su guerra de declaraciones, porque lo único que están haciendo es faltarle al respeto al boxeo. Y es que hay que recordar que Juan Manuel Márquez ha criticado en repetidas ocasiones a Canelo Álvarez, quien hace unos días llamó de resentido al Dinamita Márquez por sus palabras, que incluso cuestionó la calidad de los rivales a los que enfrentó. Deberían de buscar la manera de no faltarse al respeto, dijo Bernstein en entrevista con Izquierdazo. Le están faltando al respeto, no a ellos, sí al boxeo. Y es que Márquez ha cuestionado la calidad de algunos rivales del Canelo y que el tapatío utiliza cláusulas de rehidratación para sacar ventaja. El Canelo, en entrevista que dio con Molusco TV, dijo que si ponían a revisar a los rivales de Juan Manuel Márquez, también encontrarían muchas cosas de las que podría hablar. Por otro lado, Don Nacho, entrevistado en el gimnasio Romanza, aseguró que ambos pugilistas deberían olvidarse de las críticas, pues están discutiendo a lo pendejo. Discuten sobre cosas diferentes. El Canelo en su carrera ha peleado con pesos más pesados y entredicho, y Juan Manuel Márquez en otras divisiones, dijo Bernstein. Entonces se están agarrando del chongo, discutiendo a lo pendejo. Bernstein, quien dirigió toda la carrera del Dinamita Márquez, dijo que su pupilo era un peso pluma que subió a otras divisiones para alcanzar las bolsas más grandes de su carrera. En tanto, el Canelo, quien incluso ha llegado hasta los semipesados, ha sido un pugilista que saca ventaja con algunas condiciones que impone. Es que hay una diferencia, te digo que son pendejos los dos porque están hablando de cosas diferentes, concluyó Bernstein. Él es un pinche peleador abusivo que le pide que peleen con él, cabrones que ni siquiera dan el peso, y él cuando sube, sube con un pinche tronco. Entonces es una ventaja muy cabrona. Juan Manuel Márquez nunca pasó de ser un peso welter, él era un peso pluma subido para poder llegar al billete grueso, tosco. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.